Hello. Hello. Eso. Hello, hello, good evening. Good evening, guys. Good evening, Rolando. Good evening, Marlon. Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan? Bueno, yo sí le escucho bien. Excelente. Gracias, gracias por confirmar, Rolando. Creo que se están uniendo otras personas. Néstor veo que se viene uniendo. Javier Gerson y tenemos a Edwin Ticas. Bienvenidos. Vamos a esperar unos segunditos más para luego poder iniciar con esta sesión, ¿ok? Tatiana Murillo, bienvenida. Néstor, creo que ya se logró unir. Excelente. Me dice Marlon que no escucha. Me gustaría saber si los demás logran escuchar. Si ustedes están familiarizados con la plataforma de Zoom, tenemos en la parte inferior una opción que es chat. También podemos usar el chat para confirmar que sí me escuchan todos y poder iniciar con la sesión. Antes de iniciar, vamos a darle un espacio a un encargado de inglés corporativo, Jason Bautista, quien le va a dar algunas indicaciones. Creo que Néstor sí me logra escuchar, me está utilizando un thumbs up. Me gustaría que todos hicieran lo mismo. Ok. Si usted me escucha, me gustaría que confirme en su pantalla. Gracias, Javier.
tienen la opción de utilizar las reacciones. Ok, con un pulgar arriba sería excelente. Bueno, muy bien. Gracias entonces a clase por conectarse a tiempo. Gracias por su responsabilidad. Voy a dejarles unos momentos con Jason para que pueda él darle algunas indicaciones. Ok, muy buenas noches a todos. De parte de Inglés Corporativo, pues les damos la más cordial bienvenida a este curso. Primeramente, recordarles prácticamente lo que son los requisitos del programa. En este caso, para que ustedes puedan aprobar con éxito el módulo, es necesario de que puedan completar la plataforma con una nota mínima del 80%, al igual que en la asistencia a las clases. Si bien las clases son de lunes a jueves en horario de 8 a 9 de la noche, esta semana será la única en que tendremos las clases de martes a viernes debido pues al inicio en este caso. Ahora, debo de comentarles que es necesario que mantengan la cámara encendida para poder recibir las clases debido pues que INSA fuera auditada a esas clases y también tienen que tener el nombre completo. Aprovechando, me gustaría saber si más de alguno tiene una duda con lo que es la plataforma, si ya la pueden activar o si tienen algún detalle. Nadie tiene ninguna pregunta. Con respecto a la plataforma, creo que estamos bien. Ok, perfecto. Entonces, únicamente pues hacer énfasis, como les comentaba. Es necesario que se conecten a las clases para que ustedes puedan ir desarrollando de todas las lo necesario para poder aprender bien el idioma inglés, como el listening, speaking, reading. La plataforma es bastante completa y cuenta con sus videos para que ustedes puedan ir apoyándose al momento de desarrollar los ejercicios. También hay audios informativos, aparte de las imágenes y el material extra que el teacher les va a estar brindando. Cualquier detalle igual. Ustedes tienen nuestros contactos, pueden comentarnos y con gusto vamos a estar ahí para poder apoyarles. Y les dejo con el teacher para que puedan continuar con la clase. Bueno, muchas gracias, Jason. Gracias por su intervención. Excelente. Entonces, chicos, bienvenidos una vez más. Es un placer en realidad ser parte de esta experiencia. Hoy iniciamos una experiencia donde vamos a aprender muchísimo. Necesito que usted también se sienta cómodo, ese es un ambiente de aprendizaje, por lo consiguiente, equivocarnos es parte del proceso. Así que les invito a que no tengan pena, no tengan miedo, enciendan las cámaras, porque es bien importante que todos nos comuniquemos y pues en este mundo virtual es innecesario poder ver las reacciones que ustedes tienen, las preguntas que ustedes tienen, escucharle y de esta manera poder apoyarles, ¿ok? Entonces, si se tiene problema con la cámara y no la puede encender por alguna razón, sí me lo puede dejar saber, ¿verdad? Para así no estar enterado de que no enciende la cámara porque tiene algún problema. Vaya, habíamos conectado 9 personas más mi persona, somos 10. Gracias, Gerson. Gracias, Javier. Edwin, gracias por encender las cámaras. Vamos a esperar un par de segunditos más para que los demás se animen a encender las cámaras, ¿ok? No hay ningún problema. Y si tienen problemas también con la cámara, nos pueden reportar también. Néstor, Oscar, Marlon, Angélica y Luis. Ok, excelente, Marlon, no hay ningún problema, gracias por reportar. Luis Pérez, yo no sé si es un problema con su audio, pero no le aparece micrófono, no sé si está hablando. Ok, bueno,
Entonces vamos a iniciar esta sesión. Como les compartía, es una sesión exclusiva para poder practicar muchísimo. Ya Jason lo decía, este tipo de aprendizaje virtual es un aprendizaje que requiere de su práctica constante, de su disciplina. Estoy seguro que va a ser un éxito, pero depende de todo el interés que le vayamos a poner, ¿ok? La energía que le pongamos. Recuérdense que el idioma es una experiencia hermosa que nos abre un sinfín de oportunidades y aparte del conocimiento, la cultura que vamos a llegar a conocer, ¿ok? Así que voy a compartirles pantalla para iniciar con las actividades, ¿ok? Si ustedes tienen en algún momento algún problema en cuanto a la plataforma, me imagino que en el transcurso se pueden encontrar con algún detalle, entonces no duden en hacernos la pregunta, ¿okay? De esa manera podemos apoyarles en la plataforma. Quiero iniciar esta sesión porque me gustaría escucharles también, ¿verdad? Yo sé que se traen muchas expectativas y también quiero escucharles para saber cómo les puedo apoyar. Entonces, me confirman con un mensajito al chat. No sé si todos están familiarizados de cómo utilizar Zoom. Si pueden ver la pantalla. Me escriben en el chat para ir más o menos entrando así en la interacción con la herramienta. Me gustaría que manden al chat si pueden verlo. Solo escriban la palabra yes si la puede ver. Si puede ver la pantalla en el chat. Tenemos el primer mensajito, dos mensajitos, muy bien. Ya tenemos Rolando y tenemos a Edwin y luego Angélica. Néstor también, ok. Ok, Marlon, gracias por confirmar. Los que no han confirmado, me gustaría saber si es no. ¿No? Ok, tenemos un mensajito más. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo ya que es una hora la que tenemos disponible. Así que de forma rapidita vamos a ir de una vez. Gracias Javier y Gerson por confirmar. Yo creo que pueden ver mi pantalla. Entonces chicos, bienvenidos a este curso en línea, Online English. Y nada más mostrarles, aquí ustedes pueden ver una pequeña interacción que está dada en inglés. Para saludar en la noche vamos a decir good evening, good evening. Good evening class. Good evening class. Significa buenas noches, pero no para irse a dormir, sino para cuando se va llegando a un lugar o cuando va iniciando una sesión. En este caso, decimos good evening. Así que usted podrá repetir y vamos a decir good evening class. Buenas noches, clases, cuando iniciamos o cuando llegamos. ¿Okay? Cuando se va a ir a dormir, entonces va a decir good night, ¿verdad? Para no confundir el good night, porque muchas veces creemos que good night es buenas noches, pero es cuando ya nos dio sueño, ¿verdad? Good night. Entonces vamos a decir good evening. Good evening. Y luego, en mi caso, my name is Armando. My last name is Argueta. It is nice to meet you. Good evening, class. My name is Armando. My last name is Argueta. It is nice to meet you. Ok. Voy a decirlo una última vez. Y usted va a ir abriendo su micrófono y va a sustituir lo que está en color rojo. Ahí va a poner your name, que es nombre. Last name, que es apellido. Todos lo vamos a hacer. Ok. De esta manera, creo que nos tardamos 10 segundos cada uno. Ok. Así que en ese momento... a todos ahí practicando, les doy 30 segundos para you get ready, para que se listen, ¿ok? Miren, good evening class, my name is Armando, my last name is Argueta, it is nice to meet you. En español, buenas noches clase, mi nombre es Armando, mi apellido es Argueta, es un gusto conocerles. It's nice to meet you, es un placer, es chivo conocerles, usted puede... Pueden utilizar esas expresiones, ¿verdad? Un poquito coloquiales también. Pero it's nice to meet you, eso significa. Ok. Voluntarios, levante, use las reacciones. Oscar, yo creo que, no sé si los demás me escuchan. Oscar dice que no escucha. ¿Los demás me escuchan? Sí, me dice Rolando. Entonces, Oscar, creo que el problema está de su lado. Puede ser el dispositivo o internet. Mi sugerencia es que pueda cerrar y luego ingresar, ¿verdad?
o verificar la conexión a internet. Entonces, iniciemos. A ver, ¿quién se anima primero a presentarse así de una manera rápida? Ok, Marlon, adelante. No sé si me escuchan. Clarito, clarito, le escuchamos, Marlon. Adelante. Ah, okay, bueno. Bueno, good evening, class. My name is Marlon. My last name is Castro. It is nice to meet you. Excellent. Yeah, I like it. Me llega. That's good. Siguiente. Vamos. Okay. ¿Será que me escuchan? Sí, le escuchamos. Adelante. Good evening, class. My name is Mauricio. My last name is Ticas. It is nice to meet you. Excellent. Yes, correct. I like it. Next person. Siguiente. Thank you. ¿Y me escuchan? Sí, adelante. Go ahead. Good evening, class. My name is Gerson. My last name, Martinez. It is nice to meet you. Yes. Awesome. Thank you so much. Next one. Good evening. Good evening. ¿Me oye? Sí, le escuchamos. Adelante. Ah, okay. Good evening, class. My name is Luis. My last name is Perez. It is nice to meet you. Okay, excellent, excelente. Siguiente. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Adelante. Good evening, class. My name is Rolando. My last name is Palacio. It's nice to meet you. Nice, thank you. Excellent. Next, tenemos algunas manos levantadas aún. Sigamos. Hola. Te escuchamos, adelante. My name is Javier. My name is Flamenco. It's nice to meet you. Excellent, Javier. Thank you so much. Thank you. Next, siguiente. Los que van participando pueden bajar la mano para seguir quedándonos con los que aún falta que participen. Sigamos. Veo algunas manos levantadas. Muy bien, vamos, Angélica. Good evening, class. My name is Angelica. My last name is Miles. It's nice to meet you. Excellent, Angelica. Thank you. Gerson, adelante. Good evening, class. My name is Gerson. My last name, Martinez. It is nice to meet you. Excellent, good, thank you so much. Muy bien, clase. ¿Alguien falta? ¿Alguien se nos ha quedado? Nope. Finished, we finished, terminamos. Ok, bueno, no se me vayan a esconder ahí, ¿verdad? Todos tienen que participar. Muy buen trabajo, la verdad, excelente. Quiero preguntarles si alguien de ustedes sabe cómo respondemos a la expresión it is nice to meet you o it's nice to meet you. ¿Cómo respondemos a esa expresión? Si yo le digo a Angélica it's nice to meet you, ¿qué me responde? It's nice to meet you too. Exactly. Great, exactamente. It's nice to meet you too. Solo le ponemos tú. Quería nada más revisar esa parte. Veo que se la tenemos presente. Gerson, ¿quería preguntar algo? No, eso es lo mismo que dijo. Okay. Nice to meet you too, nice to meet you too. Muy bien. De una manera así rápida les quiero pedir algo. Miren, en primer lugar, por favor, no tengan miedo a equivocarse. Aquí vamos a participar todos, así que les pido participación activa a todos, ¿okay? Participación activa. Me voy a adelantar la número 5 de una vez.
si no está participando, apague su micrófono. ¿Clase? Si no está, vamos a hacer, vamos a apagar el micrófono. Permítame, vaya. Vaya. La número dos, clarify your doubts. Si tiene preguntas, hágalas. Tiene que aclarar sus dudas siempre. No se vaya con sus preguntas. No tenga miedo a preguntar, que ese espacio es suyo. Ese espacio es para usted, para el que pregunte, y se vaya con las preguntas resueltas, ¿verdad? Número tres, les pediré que si puede raise your hand para participar, puede levantar la mano como lo estaban haciendo en esta actividad. Y el número cuatro, usa sus reacciones. Reactions, ahí tenemos corazones, hay thumbs up, así pulgares arriba, hay caritas sorprendidas. Utilicémoslos. Let's use it. Y tenemos el chat también, que podemos utilizarlo para interactuar. Y finalmente, si no está hablando, para no interferir, apague su micrófono para que de esa manera escuche y su otro compañero pueda participar o se pueda hacer más comprensible, se pueda hacer más entendible la clase. Ok, así que son nada más cinco cosas que les pido. La más importante, active participation. Active, es una participación activa. Ok, bueno, entonces, ¿alguna que le gustaría agregar a ustedes? ¿Alguna expectativa o regla que le gustaría agregar a ustedes, clase? ¿Estamos bien con esas? ¿Sí? Ok. Participación activa. En este momento, búsquese ahí en su hogar, donde se encuentre un lugar para practicar. Y si quizás están a la par por ahí escuchándolo, usted practique. Si usted está aprendiendo inglés, y que no le dé miedo estar gritando ahí, active participation, clarify your doubts, porque vamos a requerir bastante práctica, que esté repitiendo constantemente y preguntando. Vamos a la siguiente, nada más les quiero compartir este calendario porque es lo que nos va a guiar. Comenzamos en esta semana, nuestro objetivo es no solo completar la sección 1 y 2, sino aprender muchísimo de ello, ¿ok? Así que en su plataforma va a ver que hay dos secciones. La sección, bueno, en realidad son más secciones, son cinco secciones, pero esta semana de hoy, martes 28 al 1 de octubre, que es viernes, vamos a completar las dos secciones, ¿ok? Ya les vamos, y luego pues vamos a ir viendo la siguiente semana, la sección 3, hay un examen medio, la tercera semana es la sección 4 y la cuarta semana, que es la sección número 5, y el examen final, que todos vamos a pasar, ¿verdad? Y pues lógicamente requiere la interacción y la práctica en la plataforma. Al momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Hay preguntas ni comentarios? Ok, bueno, entonces ahí llegamos con la parte de la presentación. Quiero ver ahora cómo estamos. Hay Edwin, Néstor, Angélica, Rolando, Gerson y Javier. Tienen su cámara encendida, los de los otros cuatro aún no la enciende. Ok, entonces la clase va a ser grabada. Bueno, la clase está siendo grabada y yo la, siempre las... Hay un canal que es el nuestro y ahí se les, no sé si ya les compartieron la información de los detalles del curso al correo o al WhatsApp. Ahí aparece en el canal donde las clases van a estar siempre guardadas, ¿ok? Para que usted vaya y revisar. Lo más importante también es el clase que vaya usted y interactúe lo más que pueda con la plataforma. Ok, entonces vamos a iniciar directamente con la plataforma en este momento. Me imagino que algunos de ustedes ya revisaron el primer contenido. Antes de mostrarles la plataforma, me gustaría preguntarles qué han encontrado ustedes, de qué se trata la primera sesión, primer tema. Levante su mano, abra su micrófono y me puede compartir. ¿De qué se trata el primer tema? A ver, no sean tímidos. Abra su micrófono. Bien. Ok, Javier, adelante. La plataforma ya no la he podido descargar. No pude, la verdad. Uh-huh. Ok,
Vaya, en cuanto a la plataforma, fíjese que puede descargar seguramente la aplicación, pero puede también, si tiene usted una computadora, simplemente puede accesarla desde un buscador. En mi caso, por ejemplo, pueden ver, le acabo de compartir la pantalla y la estoy utilizando en un buscador. Me he ingresado a la plataforma en línea y así la ven ustedes. Así como ustedes ven la plataforma. Entonces, no sé si alguien ha podido revisar y le aparece de esta manera. ¿Sí? ¿No? Vaya, así tienen que verla ustedes, la plataforma. Y les aparece sección número 1. Comencemos con la sección porque este día, clase, vamos a revisar 3 secciones. Vamos a aprender nosotros, en primer lugar, permítame. Ese es el objetivo. Vamos a aprender a saludar, miren, greets. Vamos a aprender también a presentarnos. ¿Ok? Ese es el primer punto. Greets, vamos a aprender a saludar. Vamos a aprender a presentarnos en inglés. ¿Ok? Luego, tenemos la siguiente parte que vamos a estudiar, como les estoy mostrando en pantalla, los posesivos. ¿Sí? Por ejemplo, mío, tuyo, de él, de ella. Eso vamos a estudiar. Y lo último que vamos a estudiar es el alfabeto. ¿Ok? Son 3 cosas que vamos a estudiar en esta sesión. Hoy, una vez más, a presentarnos, a saludar, los posesivos y luego el alfabeto. Así que nuestro objetivo va a ser aprendernos el alfabeto desde ya. ¿Qué cosas vamos a estudiar? Bueno, vamos a presentar, vamos a saludar, los posesivos y el alfabeto. Vamos a iniciar con la primera parte y esta es cómo presentarnos, ¿ok? ¿Alguien de ustedes podría, yo sé que ya dijimos el nombre, ya también dijimos el apellido y dijimos nice to meet you. ¿Alguien conoce alguna otra pregunta que es necesaria para presentarse? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo harían ustedes? Cuando usted ve una persona y quiere conocer un poco más de esa persona, ¿qué le pregunta? Pues se le pregunta de que cómo está. Entonces Bien. Me imagino que sería como, hi, my name is Rolando, where are you? Excelente. ¿Sabe qué vamos a hacer, Rolando? Mande eso al chat para que todos sus compañeros también vayan viendo. Ok, porque me gusta esa parte. Hi, my name is Rolando. How are you? Or how are you? Ok, muy bien. ¿En español sería, Rolando? ¿Cómo estás? Uh-huh. Hi, my name is Rolando. How are you? Es decir, hola, mi nombre es Rolando. ¿Cómo estás? Muy bien. Angélica acaba de agregar una pregunta más al chat. Ella quiere saber cuántos años tiene. Quizá por cultura, preguntar la edad, ¿verdad? A alguien, no sé qué tan bien lo vaya a ver. How old are you? How old are you? Ok, pero está bien, la pregunta está bien. How old are you? ¿Cuántos años tiene? Veo que Luis agregó una más. Luis, ¿podría leernos la pregunta, por favor? Where are you from? Where are you from? Muy bien, tenemos. Ustedes acaban de agregar otras preguntas. En el video que vamos a ver, aquí la primera pregunta que vamos a hacer es What's your name? What's your name? Y luego de What's your name, ¿cómo preguntamos cuál es tu apellido? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién ya vio el video? ¿Cómo preguntamos cuál es tu apellido? Vamos a preguntar. Primero decimos exactamente, Luis. Ahí tenemos a Luis que está mandando las preguntas en el chat. Where are you from? What is your last name? What is your last name? Good. What's your last name? Podemos decir what is your last name o podemos decir what's your last name. Usted decide cómo quiere hacerlo. Es decir, yo puedo decir what's your last name
O también puedo decir, what is your last name? Es decir, que tenemos una forma corta y una forma completa, ¿verdad? Entonces, ahí están las dos. What is your and what's your? Justamente después de what's your, decimos lo que queremos saber. What's your name? ¿Cuál es su nombre? What's your name? Usted puede repetir ahí, si usa sin abrir el micrófono, diga, what's your name? What's your name? What is your name? What is your name? What is your last name? ¿Cuál es su apellido? What is your last name? Entonces la forma de responder aparece también en el video. Y ahí dice, it's nice to meet you. Vamos a verlo en este momento. Para los que no lo hayan visto, le voy a reproducir justamente esa parte. Permítame. Me confirman también si pueden ver el video. Ahorita está cargando. Denme un segundo. Ya va a cargar. You may access this audio program as many times as necessary. ¿Pueden escuchar lo que dijo? Sí, vaya. Él está hablando en inglés. Le voy a poner justamente la parte. Aquí está. Vaya. Justamente esta parte, clase, está lo que vamos a practicar. Hi, my name is Michael Ota. Como que digamos, hi, my name is Rolando. Una manera de decir, para no decir lo mismo, my name is, solo dice, I'm Jennifer Miller. Usted puede decir, I'm Edwin, I'm Nestor, ¿verdad? Es como decir, soy, I am or I'm. Las dos maneras se puede. Y tenemos nuestra frase, it's nice to meet you. It's nice to meet you, Edwin. It's nice to meet you, Mauricio. It's nice to meet you, Rolando. Okay. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a mencionar, la voy a leer yo una vez, okay. Luego voy a pedir a dos que ustedes que la lean. Luego le voy a dar 2 minutos para que vayan y la lean entre ustedes mismos, en parejas, okay. Estamos, présteme atención. Vamos en este momento. Hi. My name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Vaya. Necesito que apaguen los micrófonos si no está participando. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? ¿Clase? Permita, vamos a apagar algún micrófono. ¿Quién tiene encendido? Vaya. Ok, bueno, le voy a pedir a dos voluntarios que lean la conversación a medida de práctica. ¿Quién se anima? Angélica y ¿quién más? Y Javier, vamos Javier. Entonces, Angélica, Jennifer, Javier, Michael, adelante. Vamos, comience, Javier. Angélica, ¿está lista? Angélica. Sí. Vaya, Angélica, sí, ¿está lista? Sí. ¿Alguien más que nos ayude con Angélica? Javier, bueno, adelante, Javier. Entonces, Angélica y Gerson. Vamos, Gerson. Comience. Hi. My name is Gerson Martinez. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Angélica. Nice to meet you, too. I am sorry. What's your last name? Again. It's Miller. Okay, thank you so much. Vamos a hacer un virtual clap, así de esta manera, miren, this is clapping. El compañero lo personalizó, la verdad está bien. Así que, podríamos leer cómo está, como esa era la indicación, sin embargo, personalizar también está bien. Así que me dice que sí se comprende lo que están haciendo. Una palabrita, what's your last name again? What's your last name again? ¿Cuál es tu apellido? ¿O me puede repetir su apellido? Una vez más. Ok, entonces, ¿alguien tiene una pregunta de qué significa este diálogo?
dudas, preguntas, alguna palabra que no sepan, alguna pronunciación que quieran repetir. Again, significado de again. Again, again significa otra vez o de nuevo. Si yo le digo, what's your last name again? I'm sorry, pero I'm sorry, lo siento. ¿Cuál es tu apellido otra vez o cuál es su apellido? ¿Podría decirlo otra vez o de nuevo? Again, again. Muy bien. Ok, vamos a hacer lo siguiente. No tenemos mucho tiempo, quiero que aprovechar al máximo esta media hora. Me gustaría que alguien de ustedes lo lea otra vez y uno, bueno, dos, aquí lo vamos a participar, lo vamos a practicar, perdón. Ajá. Dos voluntarios. A ver, Rolando, ¿quién más? ¿Quién más se anima? Gerson, tenés Gerson, la mano tiene levantada. Gerson, bajemos las manos. Solo se quedan con los que van a participar. Quiero ver. Ups, ya me bajaron todas las manos. Ok, ¿quién se anima? Vaya, Rolando, ¿quién más? Gerson, vaya. Ustedes dos, vamos, una vez más. Quiero escucharles, me interesa muchísimo para ayudarlos. Adelante. Hi, my name is Rolando. Hi, Rolando. I am Gerson. Is to meet you. Su nombre me olvidó. Gerson. Gerson. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your late name again? It's Martinez. Excellent. Yes. Ok, el reto para ustedes es seguirle escuchando unas 10 veces, no sé cuántas veces lo van a escuchar hasta que se les quede y lo puedan de esta manera ustedes ya compartir, ¿ok? Es decir, vamos a pasar a la siguiente parte. Entonces, si tienen alguna duda, no hay problema, me puede interrumpir para que lo pueda volver a explicar. En esta siguiente parte, en este siguiente video, vamos a hablar de los posesivos. ¿Cuándo utilizamos un posesivo? ¿A alguien le gustaría compartir cuándo es necesario utilizar un posesivo? Estos son adjetivos posesivos. Acabamos de estar utilizando uno. Ese es your, miren, your, que significa tuyo o suyo, your. ¿Qué otro ustedes conocen? ¿Qué otro posesivo conocen? Your. Voy a presentarlo de la siguiente manera. En primer lugar, quiero que se graben los subject pronouns, los pronombres, los sujetos, ¿ok? Vamos a ver si cómo andamos ahí, si se los pueden, me ayudan. ¿Cómo decimos yo en inglés? Yo en inglés se dice, I, dice Angélica. Muy bien, Angélica, tiene toda la razón. I, excelente, como que le pegaron, I, ese es yo, I. ¿Cómo decimos tú en inglés? A ver, ¿quién se anima a abrir el micrófono? ¿Tú en inglés? You. You, exacto. You. Yo, tú. Ahí va Angélica escribiéndolo al chat. Usted puede. Ok, ¿cómo decimos nosotros en inglés? ¿Quién sabe cómo decimos nosotros en inglés? We, exacto. We. Angélica, nos hace el favor ahí, nos hace el honor. I, you, we. We. Ajá, exacto. Escriba we en el chat. We. Ok. Gracias. ¿Cómo decimos ellos en inglés? Ellos en inglés. They. Muy bien. They. Ya tenemos, miren, tenemos you, tenemos I, tenemos we, tenemos they.
Yo, tú, nosotros, ellos, ¿sí? Nos faltan tres. ¿Quién sabe cuál nos hacen falta? ¿Cuál nos hace falta? Exacto, alguien lo acaba de decir. Nos hace falta lo que se conoce como tercera persona. Angélica lo está escribiendo. He, she, y nos falta it. He, she, it, que significa él, ella, y puede ser el it es un sujeto neutral que se utiliza para denotar cosas, objetos, pueden ser situaciones, quizás algunas veces animales, ¿verdad? It, he, she, it. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque para esos son los sujetos. Ahora, para cada sujeto tenemos un posesivo. ¿Quién sabe cuál es el posesivo de I? De yo, ¿cuál es el posesivo de yo? I. ¿Quién sabe cómo es el posesivo de I es? ¿Quién sabe cuál es el posesivo? My. My, muy bien, lo vamos a mandar al chat en este momento para que usted lo pueda escribir. I, my, my, my. Yo, mío, my, o me, my, posesivo. Acordémonos de que los posesivos se utilizan para denotar pertenencia, ¿ok? Así que luego, si ponemos you, ¿cuál es el posesivo de you? ¿Quién se lo puede? You, el posesivo es. Clase, ayúdeme. ¿Se lo sabe? No, no hay problema, lo voy a mandar al chat. Your. Your. Exacto, alguien lo dijo. Your, your, your. El posesivo de we, ¿quién sabe cuál es el posesivo de we que es nosotros? ¿No? Our, ahí lo mandé. El posesivo de, ajá, el posesivo de ellos es, el sujeto es they, entonces decimos there, 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 exacto. Ahí lo mandó Angélica también, muy bien. Me gusta que interactúen en el chat como lo están haciendo. Ok, nos falta entonces los posesivos de tercera persona en este caso, ok. Ok, ahí tenemos la tercera persona, entonces, she, decimos el posesivo de she es her, ahí lo mandé. Ahí Rolando mandó is, ese es el verbo to be también, ok, ya vamos a revisarlo. El posesivo de, luego tenemos el posesivo de he es his, ahí mandaron him, es his, him es el objeto directo, ya lo vamos a estudiar también, pero his es el posesivo, ok, así vamos a estudiarlo. Y luego de it, que el posesivo es it. Ok, entonces cada uno de los que acabo de enviar son los posesivos. My, mío o mi, your, their, his, her, ¿qué más? Our, no, nuestro, o luego their, de ellos. Cuando digo his, me refiero a su, de él. Her, que es su, de ella. Ok. Así es como estudiamos los posesivos, ¿ok? Vamos a observar el video para ver más o menos ahí, para dar una idea de cómo se utiliza. Miren, no sé si logran ver la pantalla. Justamente lo que ven en la pantalla dice, my name is Jennifer. What's your name? My name is Jennifer. Si yo le pregunto en este momento, vamos a pensar que no conozco el nombre de Néstor, le digo, what's your name? ¿Cómo me responde? What's your name? What's your name? My name is Néstor. Néstor, muy bien. Digamos que yo le quiero preguntar a Néstor cómo se llama el amigo de él. Entonces, ¿qué voy a decir? What his name? ¿Por qué digo his? Porque es el posesivo de él, de he, ¿sí? Entonces, imaginémonos, Néstor, usted está en ese momento frente a mi persona y a la parte a su amigo. Yo le digo, what's his name? ¿Cómo me respondería? What's his name? Apaguemos los micrófonos si no me está participando, porque escucho
un poquito de ruido. Solo quiero que Néstor tenga. Ok. ¿Listo? His name is. Muy bien, ahí nos están ayudando. Excelente. Entonces decimos, what's his name? Y como digo, ¿cuál es el apellido de él? Comenzamos con his name is. Exactamente, entonces el posesivo es nuestro punto de partida. His name. No voy a decir my name, voy a decir his name, porque es el nombre de él. Digamos que le pregunto a Angélica, Angélica está a la parte de su mejor amiga o de su hermana, y quiero saber el nombre de ella, de la amiga de ella, entonces le voy a decir what's her name, que es el nombre de la amiga, porque her es el posesivo de ella. Entonces si le digo what's her name, ¿qué diría Angélica? Pensemos que a la par está una persona, una señorita. What's her name? ¿Cómo me respondería? What's her name? Her name is Delmi. Her name is Delmi. Muy bien, exacto. ¿Se fijan cómo va la interacción? Primero el adjetivo y luego lo que pertenece. Her name, ¿qué más? Puede ser otra cosa, no pueden ser nombres. Por ejemplo, si usted tiene a la par, vaya, ¿qué tengo aquí? Tengo unas llaves aquí, tengo un celular. Si digo, digamos que este celular es de Rolando, digo, entonces, his cell phone, porque es de él, his cell phone. O sea que primero voy a escribir el adjetivo posesivo y luego lo que pertenece a esa persona. Digamos que Edwin tiene un BMW, yo digo his BMW, si es de él, his. Pero si Gerson tiene un Ferrari, digo his Ferrari. Porque es de él, es. Pero tiene Angélica y tiene un avión, ¿verdad? Entonces ya a otro nivel decimos her airplane, her, de ella. Esos son los posesivos, adjetivos posesivos. Vamos a repetirlos porque necesitamos avanzar un poquito más rápido. El tiempo es bien poco. Voy a decir yo el sujeto, usted me dice el adjetivo, ¿ok? ¿Le parece? Abran todos sus micrófonos, se va a escuchar bastante ruido, pero está bien. Es un ruido saludable. Todos con micrófonos encendidos, ¿ok? Yo digo el sujeto, ustedes dicen el posesivo. Ay. Ay. ¿El posesivo? My. You. My. You. You. Hey. There. 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 Muy bien, muy bien. Así quería escuchar. Siguiente. We. Our. Muy bien. Our. Our. Vamos con tercera persona. He. His. Okay. His. Okay. His. Okay. Y she. Her. Muy bien, her. Excelente, ustedes son bien buxos, I like it. Hay que aprendérselos todos, ok. I, my, you, your, he, his, she, her, we, our, they, their, así, ok. Entonces ahí les queda el video. Mire, si ustedes pueden ver justamente aquí en la parte del texto. Ya pueden apagar su micrófono. Aparece lo que estaba explicando. Miren, ahí está, miren. Así que hay que ver el video un par de veces para poder tomar el quiz. Les va a aparecer algunas preguntas por ahí de repente. Hay que irlas resolviendo, ¿ok? ¿Alguna pregunta en cuanto a los posesivos? ¿Posesivos? ¿Cómo? Antes de revisar el alfabeto, voy a mencionar algunas cosas porque vi que alguien lo escribió, considero muy necesario porque es parte también del verbo to be, como lo decíamos al principio. Ya que conocemos los sujetos, los subjects, vamos a revisar cómo vamos a conjugar este verbo, que es uno de los verbos más principales y también básicos, pero así importantísimos en el idioma, es el verbo to be.
El verbo to be se lo voy a explicar de esta manera. El verbo to be es considerado el verbo ser o estar, porque puede ser utilizado como ser o puede ser utilizado como estar. Por ejemplo, si yo digo, yo estoy feliz, I am happy. Miren, I am happy. Ahí ese am, que es la, el verbo to be, se subdivide en presente. En presente lo tenemos como am, tenemos is y tenemos are. Esa es la subdivisión que tiene este verbo, porque cada una de esas divisiones va con un sujeto, es decir, I am, you are, we are, they are, y luego tenemos la tercera persona, he is, she is, and it is. Así se subdivide. Volviendo al tema, si yo digo I am happy, yo estoy feliz. Y si digo I am at home, yo estoy en casa. Si yo digo I am a teacher, significa yo soy un teacher. Como usted puede ver, de repente digo soy y de repente digo estoy. Entonces el verbo to be se puede traducir de esas dos maneras, soy o estoy. Pero si ya es, por ejemplo, Angélica is a student. Angélica es un estudiante. Angélica is at home. Angélica está en casa. Entonces el contexto me ayudará a determinar si es ser o si es estar cuando lo estoy conjugando. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir en este momento cómo quedaría. Usted, I am, you are, they are, we are, he is. Luego decimos she is y luego eres. Así se conjuga el verbo to be. Les pido que se lo aprendan porque lo vamos a ir necesitando para que no me vaya de repente, no vayamos a decir I are or you is. No, ¿verdad? Usted tiene que saber qué parte del verbo to be va con cada sujeto, ¿ok? Eso es el reto, hay que aprender. Alguien lo escribió hace un rato y creo que es necesario que quede claro desde esta sección cómo lo vamos a ir conjugando el verbo, ¿ok? ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Si yo digo I am, yo soy o yo estoy. Si digo we are, ¿qué significa we are? Somos. Somos o estamos, ¿verdad? Nosotros somos o estamos. Porque el verbo to be se traduce de las dos maneras. Muy bien. Entonces, si yo digo we are friends, ¿qué significa we are friends? Somos amigos, ¿verdad? No voy a decir estamos amigos, ¿verdad? Pero el contexto me ayuda a determinar que en ese caso es somos amigos, ¿ok? We're friends, we are friends. Ahora si digo we are at school, ahí no voy a decir somos en la escuela, tendría que decir estamos en la escuela. Entonces el contexto nos ayuda a determinar qué traduzco. Ser o estar del verbo to be, ¿ok? Eso es importantísimo que ustedes vayan también teniendo esa visibilidad de cómo se va a ir conjugando, ¿ok? Entonces, voy a continuar. Les invito a que ese video lo observen, lo vean. Es muy necesario y tomen sus apuntes también, ¿ok? Vamos a revisar. Aquí hay unas preguntitas que usted va a, a resolver. Ahí mañana, si tienen alguna pregunta, me la puede hacer también. Hay que completar. Hay que completar con posesivos. My, your, his, her. Ahí le va a quedar el reto para que lo complete usted. Si digo, what's your name? ¿Qué dice? Si digo, what's her name? ¿Qué va? What his name? ¿Qué va? Entonces, ahí para las niñas, her. Para los niños, his. Y para el posesivo mío es my. Ahí le dejo esa parte a usted, ¿ok? Para que la complete. Y vamos a terminar la sesión de este día revisando el alfabeto, ¿ok? Antes de revisar el alfabeto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Clase? ¿Se fijan? Esta clase es bastante como una asesoría, ya que
necesito que usted tome el tiempo para practicar por sí mismo, ya que quizás el espacio que tengamos en cada sesión sea bien poco, por, más que todo va a ser para que usted pregunte y practique conmigo, y eso es lo importante, ¿ok? Antes de revisarle el alfabeto de los posesivos y de cómo conjugamos el verbo to be con los sujetos, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien con esta parte? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estudiar el alfabeto. El alfabeto hay que aprenderlo. Esto, la manera de aprenderlo es practicándolo. ¿Okay? A ver quién se anima. Creo que están viendo en la pantalla. ¿Quién se anima a decirnos el alfabeto con su conocimiento previo? Alguien que ya lo haya. Angélica, adelante, Angélica. Muy bien. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, Z. Muy bien, Angélica. ¿Me escuchan, guys? No sé si yo no escuché la última palabra de Angélica. Z, Z. Ok, última letra. Les quiero comentar, muy, muy buen trabajo, Angélica. ¿Me escucha? Sí. ¿Ah? Ok, sí, excelente, gracias. Thank you so much. Honestamente, muy bien dicho. Felicito, muy bien. Tenemos que aprenderlo, tenemos que aprenderlo, y de esta manera pues lo vamos a hacer practicando como Angélica lo acaba de hacer, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G, y ahí vamos a seguirlo escuchando, el audio, ahí ese video les presenta dos veces, se lo dice una vez un colega, y luego se lo dice el audio, que está es parte del libro, ¿verdad? Así que ahí hay que escucharlo. Y el reto aquí es que vamos a deletrear nuestros nombres, ¿ok? Sí, ahí tenemos el ejemplo. What's your name? It's Zara Connor. Is that S-A-R-A-H? That's right. Yes, that's right. O sea que vamos a deletrear el apellido, ¿ok? What's your name? Y le decimos, I'm Zara Corner. Si le pregunto a Javier, what's your name? Javier me tendría que decir, I'm Javier, flamenco. Y luego, is that? Yo le tendría que decir, is that J-A-V-I-E-R? Javier. Y él me va a decir, yes, that's right. O sea que vamos a deletrear el nombre de cada uno de nosotros. ¿Okay? ¿Quién se anima a hacer una interacción? Solo vamos a simular lo que está aquí, deletreando su nombre o su apellido. Veamos la interacción. Si se fijan, aquí, how do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu apellido? How do you spell your last name? Así le vamos a decir. Si Javier me dice, después que Javier me deletrea su nombre, yo le pregunto, how do you spell your last name? ¿Cómo deletrea su apellido? Y empieza Javier. F-L-A-M-E-N-C-O, flamenco. Así vamos a aprender a deletrear nuestros apellidos. Y les quiero pedir, porque vean que el tiempo va bien rápido, nos faltan como 4 minutos y se termina la sesión, que usted vaya y practique, ¿verdad? Quizás le va a preguntar a su tío, a su abuelo, a su novio, su novia, a su esposo, su etcétera, etcétera, a su amante, o no, si no tienen amante, ¿verdad? Que son todos fieles, ya les vi la cara, todos son fieles. Entonces, vaya y le pregunta, what's your name? Si no sabe, ¿verdad? O búsquese a alguien que sepa por ahí, por lo menos deletrear su nombre para practicar. Que ese es el propósito, porque la idea es que usted vaya y pregunte, 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 algunas 5 o 10 veces, ¿ok? Mire, y para ello, les vamos a dejar aquí, allí se les recomienda una página para que vayan a hacer las grabaciones. Y si usted nos puede compartir en los comentarios, ahí abajo, en los forums que se le van a habilitar, es el link de su grabación, el vínculo, sería excelente. Se lo voy a explicar. Ahí les vocaro.com.
creo que la pueden ver. Ahí cuando usted escribe en su buscador esta página, le va a aparecer. En el video se las recomienda, ahí la pueden ver. Miren, no sé si la pueden ver en mi pantalla. Ahí le da la opción para poder grabar y grabarse ustedes mismos. Ok, si tiene computadora, excelente. Yo creo que también hay una aplicación, no estoy seguro, que la puede usted descargar. Usted solo ingresa a este website y graba su audio. Ok, lo graba. Y luego se escucha, van a escuchar esa voz angelical que todos tienen. Ok, ahí se graban. What's your name? My name is Oscar. Is that O-S-C-A-R? Yes, that's right. Así se dice. What's your name? My name is Nestor. Is that N-E-S-T-O-R? Nestor. Así vamos a deletrear la zona. Mañana le voy a preguntar su nombre y me lo van a decir completito. Ok, uno por uno. No solo el primer nombre, sino primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Así que apréndanse a deletrear el nombre. Hay que leer un montón de veces el alfabeto. ¿Ok? ¿Aceptan el reto para mañana? Las 8 en punto. Tienen una cita aquí otra vez. Yo en serio les invito a que ya comenzamos con esta experiencia. Le pongan así mente y le pongan corazón. Porque el idioma requiere esa parte. Yo veo que tienen esa disposición. Así que no se van a arrepentir. Una experiencia muy bonita. Y yo vamos a estar aquí para apoyarles en todo lo que sea posible. ¿Tienen algún comentario antes de terminar la sesión? ¿Preguntas? ¿No? Vaya, pues no estén tristes, pues si aquí no los estamos regañando, aquí este espacio es de ustedes, así que siéntanse en confianza y hay que echarle ganas. Y pues el idioma se trata, aparte que es divertido, también requiere un poquito de disciplina, ¿ok? Bueno, si no hay más nada que agregar, entonces chicos, no les quito más de su tiempo, manos a la obra, tienen la plataforma a practicar y hacer los ejercicios, ¿ok? ¿Ok? Bueno, hoy sí vamos a decir good night. No vamos a decir good evening, vamos a decir good night. Mandemos al chat good night todos y allí nos quedamos. Miren, good night. Y decimos see you tomorrow. Te lo veo mañana. See you tomorrow. Ahí se lo mandé. Para decir cuídate, take care. Ahí lo mandé. Take care, cuídense. Bye bye, pues nos vemos mañana. Primero Dios, bye bye.